Señor camina cerca con aquellos que lo aman y siguen sus pisadas. Él estará cerca de ustedes si ustedes lo atraen con sus vidas, con todos sus días. Sí podríamos comparar el matrimonio con un camino, porque es un camino por el que se transita todos los días, ¿verdad? A veces se pone algo incómodo, se pone estrecho, empinado, algo difícil. Pero si estamos de acuerdo y lo tomamos en cuenta a nuestro Señor Jesucristo, Él nos ayudará. Y esas alturas imposibles se alcanzarán. Nada es difícil para Él. También el matrimonio es como una construcción, ¿verdad? Todos los días se trabaja ahí, hay esfuerzo. Pero si estamos de acuerdo, si lo tomamos en cuenta, Él nos va a ayudar y Él se va a acercar a nosotros. Grandísima bendición. Y si su presencia nos acompaña, lo demás es lo de menos. Nada nos va a faltar, ¿sí? Muchos anuncian del secreto de un hogar exitoso y feliz. No confíen en ustedes mismos. Por favor, no confíen en ustedes mismos. Solo en el Señor. Reconózcalo en todos sus caminos, todos los días, y Él enderezará tus desvíos, tus faltas, tus ofensas, tus veredas. ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio? Hoy son enviados a descubrir que las aflicciones son un adhesivo que los va a unir fuertemente. Hoy son enviados a poner en práctica el hábito de ceder y de pedir perdón. Están emprendiendo un camino en el que tienen la oportunidad de ser libertados del egoísmo, practicar el amor desinteresado y descubrir cómo ser felices, perdiendo lo poco para ganarlo todo. Así son los caminos del Señor. Sufran con visión. Sean renovados cada día. Disfruten de las cosas pequeñas. Perdonen rápido. Y recuerden, la paciencia es la que alcanza la promesa. Se buscan parejas para un viaje peligroso. Se buscan pareja para una aventura maravillosa. ¿Quiénes se apuntan? Juntémonos. Si van con el Señor, la gloria es segura. Si Él los acompaña cada día, será glorioso. Que el Señor Jesucristo los bendiga, ¿verdad? Los acompañe y los use para bendecir a otros. Amén. Los amo. Gabriel
tomas tú a Sara como tu esposa y prometes delante de Dios serle fiel todos los días de tu vida, en riqueza y pobreza, en enfermedad y salud, en los montes y en los valles, para bien o para mal, amándola, protegiéndola, honrándola y rechazando a todas las demás mujeres hasta que la muerte los separe? Sí, prometo. Sara, tomas tú a Gabriel como tu esposo y prometes delante de Dios serle fiel todos los días de tu vida, en riqueza y pobreza, en enfermedad y salud, en los montes y en los valles, para bien o para mal, amándolo, protegiéndolo, honrándolo y rechazando a todos los demás hombres hasta que la muerte los separe. Sí, prometo. Con este anillo confirmo mis votos a ti, Sara, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con este anillo confirmo mis votos a ti, Gabriel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gabriel y Sara, por la autoridad del Señor Jesucristo, los declaro marido y mujer, y lo que Dios ha unido hoy, que nada ni nadie lo separe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gabriel, puedes besar a tu esposa. Felicitaciones. Damas y caballeros, tengo el gusto de presentarles a los esposos Gabriel y Sara Ligorría. ¡Felicitaciones! Señor, tú me haces anhelar.